Hola, muy buenas noches. ¿Cómo la están pasando ahí en casita? Espero que estén disfrutando de esta sesión de magia. Agradecemos infinitamente la invitación de Sedeculta para participar en este programa, para que todos ustedes disfruten ahí en casita de esta sesión de magia. Bueno, me imagino que hay niños viendo este show. Así es que si tenemos niños, pues me gustaría hacer un juego en el cual, pues, participen junto conmigo. ¿Les gustan los cuentos? ¿Los magicuentos? Muy bien, pues les voy a platicar un magicuento. Seguramente todos ustedes han escuchado alguna vez el cuento de la lámpara mágica. ¿Conocen el cuento de la lámpara mágica? Sí, hay muchos cuentos de muchas lámparas, la lámpara maravillosa, la lámpara mágica. Esta es la lámpara mágica. ¿Lo creen ustedes que es la lámpara mágica? Muchos van a decir, no, pues es una lámpara cualquiera. No, esta es una lámpara mágica. Y esta lámpara, ¿saben qué particularidad tiene? Que cuando se prende, al que le da el reflejo de esta lámpara, se vuelve invisible. ¿Eh? Se vuelve invisible. ¿Lo creen ustedes? ¿No lo creen? Ahí te van a ver. Todo lo que toques este haz de luz se vuelve invisible. Así es que para eso pues vamos a tomar nuestra lámpara. La prendemos aquí a la vista de todos. Y dígame aquí, ¿qué tal se ve la luz desde ahí? ¿Qué? No se ve nada. ¿No? No sé. Espérese, la voy a poner. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿No? Déjeme revisar. A ver qué pasa aquí. Vamos a quitarle la tapa. A ver qué pasa aquí. Ahí está. Miren nada más, pues con razón, cuando va a prender, si mira en vez de pilas, ¿qué es lo que tiene? No importa, lo bueno es que yo traigo acá unas pilas, fíjense, quiero que las vean perfectamente porque aquí tengo unas pilas de repuesto, tengo acá la primera, tengo aquí la segunda, porque creo que lleva dos. Le ponemos las dos pilas y ahora sí, ya estamos listos. Listos, a ver qué tal. ¿Ahora sí prendió? ¿No se prendió? Híjole, no sirven mis pilas entonces. Vamos a ver qué está pasando aquí con las pilas. No, pues esa no. No quiere prender mi lámpara. No quiere prender mi lámpara. Ya sé qué le vamos a hacer. Volverle a tomar. Volverle a meter las pilas. Y esta pila no quiere alumbrar. Bueno, no importa. Ahorita nos va a servir. Van a ver cómo van a desaparecer las cosas que se necesita cuando te falla la lámpara. Porque puedo tener acá su pañuelo de color. ¿Qué color? Rojo. Rojo, exactamente. Y además del rojo, tengo acá otro de color verde. Este es uno rojo y uno verde. Y además del rojo y el verde, también tengo uno aquí que es de, a ver si me dicen si conocen este personaje, quién es. ¿Lo conocen ahí en casita? Claro que sí. Todos ya lo estamos esperando, ¿verdad? Aunque quién sabe si va a pasar este año, por la pandemia. Y como él está gordito, no se quiere salir a exponer. Así es que no lo esperen mucho porque no sabemos si va a venir. No lo pierdan de vista porque mi amigo Santa Claus, ahí te van a ver, lo vamos a enredar aquí, lo vamos a hacer más pequeñito, lo pongo acá. Lo voy haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más pequeñito
más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Y ahora en mi bolsa voy a sacar unos polvos mágicos. Ya que saco los polvos mágicos, ahí empieza la duda, ¿eh? Yo sé que todos están pensando que me lo que quede en la bolsa. No, miren, ahí está. Aquí está Santa Claus. En la bolsa lo que traigo son polvos mágicos. Se los decía porque la gente es muy desconfiada. Es muy desconfiada. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Lo volvemos a hacer más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Así, 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 así. Y entonces lo vamos a ir haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquitito. El caso es que todos lo vean, no lo pierdan de vista, no lo pierdan de vista, porque si lo pierdan de vista, no van a ver al Santa Claus, ¿eh? El Santa Claus va a ser pequeñito, 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 porque aquí es donde vamos a utilizar la lámpara mágica. Metemos al Santa Claus aquí, sacamos los polvos mágicos, se los echamos y le alumbramos con la lámpara. ¿Se acuerdan que dije que todo lo que toca la lámpara lo desaparece? Pues mucha gente no lo cree. Mucha gente no cree que las cosas se desaparecen. Pero miren, nada más decimos acá, no hay nada. Acá, no hay nada. Y en ninguna de las dos manos hay nada. ¿Se acuerdan que les dije que tenía yo acá dos pañuelos, uno verde, uno rojo? Pues tomamos el verde y el rojo y los vamos a unir por este lado. Ya que los tenemos aquí, volvemos a hacer lo mismo. Polvitos mágicos, una, dos, tres. Y cuando decimos una, dos, tres, enseñamos que... Ah, ¿verdad? Ni veo a qué hora se pasó mi amigo el Santa Claus por acá. Bueno, pues acuérdense que se tienen que portar bien todos los chicos para esta Navidad, para que venga mi amigo el Santa Claus, ¿eh? Vamos a continuar, amigos. Si no, quisiera terminar esta ascensión mágica sin hacer un juego espectacular para todos ustedes. Así es que, por favor, pongan mucha atención porque para todos ustedes la levitación de los globos. Adelante con la música, por favor. Eso es. Thank you.
Hola amigos, espero que esto haya sido de su completo agrado. Esta es una fantasía alucinante a la manera de su servidor, el Mago Corbel. Y mis asistentes, Gaby, Jesse, les agradecemos que hayan pasado con nosotros esta tarde bonita. Y una vez más, muchas gracias a Sedeculta por habernos invitado a participar en esta ocasión. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.